Bienvenidos a todos una vez más a Kitchen and Manners. ¿Cómo están mis chefs? Si no me conoces, soy Pili Madrazo y hoy vas a estar aprendiendo conmigo a hacer las mejores crepas de jamón y queso para una persona. En solo 6 pasos, ya con todas las medidas y dibujitos y demás, mis chefs, para que vayas haciendo tu recetario en tu celular. Muy bien, mis chefs, pues vamos a empezar. Vas a comenzar colocando 30 gramos de mantequilla en un sartén a fuego alto. Y vamos a aprender una técnica que ya te sabes si viste mi panqué de plátano y alguna que otra receta por ahí. Vas a decir, Pili, se me antojaron a mí de Nutella, de Kinder Bueno, un poco más dulces. Puedes utilizar la misma masa, solamente agregarle un poquito más de azúcar y ya está. Pero aunque sean saladas, a mí me gusta ponerle la mantequilla Noisette, que es una mantequilla avellanada que va a tener un aroma espectacular. Pues bueno, mis chefs, la derretimos, fuego muy alto en lo que hacemos la masa. Vamos a agregar 30 gramos de harina, aproximadamente son 2 cucharadas grandes, 30 mililitros de leche, un huevo, media cuevita de sal. Recuerda, en vez de hacer cuevitas, solo estiro la palma y lo que me quepa en este circulito. Así como media cuevita de azúcar. Todo media y media. Muy bien. Este toque de azúcar va a hacer que resalten los sabores salados y va a quedar espectacular. Muy bien. Únicamente vamos a mezclar así con la muñeca nuestra mantequilla para que se broncee. Vamos a mezclar con un globo aquí todo rápido. Vas a batir muy bien estos ingredientes hasta que no tenga ningún grumo. Y de mientras ya se te bronceó acá tu mantequilla, de un segundo al otro se te quema. Así que no se vayan a pasar, mis chefs. Lo cual es muy poquito, entonces te tarda nada. Y listo, una vez que tengamos este delicioso aroma y este color un poco tostado abajo. No está quemado, mis chefs, únicamente café clarito, ya se lo saben. Vamos a seguir batiendo acá y deja reposar la masa de las crepas, te van a quedar mucho mejor. Aproximadamente unos 20 minutos en el refrigerador y después nos pasamos a hacerlas. Esto va a hacer que se infle. Una vez que ya se entibió tu mantequilla Noisette, vas a agregar la mitad a tu mezcla. Y vamos a mezclar nuevamente. Recuerda que tiene que estar tibia, mis chefs, si no se te va a cocer el huevo y eso no queremos. Vean cómo la mantequilla esponja un poco más mi masa y queda perfecta. Le salen unas pequeñas burbujitas, huele a la maravilla. Una vez que lo hayas mezclado, nos vamos a refrigerarla unos minutitos. Mínimo, te recomiendo 10 minutos en refrigeración para que repose y te queden un poco mejor. Vamos a agregar toda la parte de la mantequilla Noisette que nos sobró con una servitualla. La vamos a ir extendiendo en un sartén más o menos de una cuartilla, así de este tamaño, porque esto va a hacer que no se nos peguen y que tomen este sabor tan delicioso. Por todos lados, embarramos muy bien. Esto les debe alcanzar para 3 crepas, entonces esta mantequilla vamos a reusar. Prendemos el fuego a fuego bajo. Una vez que tu sartén esté calientito, que lo toques y digas ya está tibio, tienes la temperatura adecuada para comenzar la primera crepa. La primera casi nunca te va a quedar perfecta por la temperatura, pero así es en las crepas, chefs, no se agobien. Vamos a poner 1/4 de taza. Fuego medio bajo, mis chefs, y vertemos. Vamos a extender únicamente moviendo la muñeca lentamente por todo el sartén. Y vas a ver cómo nos va a quedar la crepa. Muy bien, chefs, vamos a dejar fuego medio para que se dore un poquitín. ¡Y listo! Una vez que haya pasado más o menos 1 minutito y medio, vas a ver que se va a empezar a despegar. ¿Ok? Vean esto. Y esto te va a ayudar mucho para que puedas hacer el flip
o darle la vuelta en el aire. No es caricatura, mis chefs, no lo avienten para arriba, se hace para adelante y para atrás. Vámonos para allá. Vean esto, cómo se separa. Si no se despega es que le falta cocción, es muy fácil. Únicamente vas a hacer esto y voltearla. Muy bien. Necesitamos esa ligera coloración y ahora la volteamos nuevamente. Muy bien, ahí que no se les estire. Y si se les estira, usan las manitas, hombre, tampoco pasa nada. Y no quise hacer el flip, una espátula, la volteas o simplemente vean cómo con las yemas de los dedos se voltea muy fácil. ¿Ok? Y vas a repetir lo mismo de un cuarto de taza con tus tres crepas. Y una vez que se despegue y puedas hacer el flip fácilmente, mis chefs, la vamos a sacar. Muy bien. Mis chefs, repetimos el mismo paso tres veces. Y listo, ya vieron qué fácil, mis chefs, crepas perfectas. ¿No saben qué maravilla? Vean esto, tamaños perfectos. Únicamente las orillas deben estar así un poco ligeramente tostadas con esta coloración. Y lo que vas a hacer es cortar, esto ya es al gusto, ¿eh? Se las podrían comer todas, pero si quieres que estén perfectas, vamos a aprender a cortar los bordes y a rellenar. Y eso es todo. Las tres al mismo tiempo, chefs. Se puede cortar las orillas así o si quieres que te quede más parejo, yo lo que hago es doblarlas por la mitad con mucho cuidado y únicamente te vas más rápido cortando los bordes que están un poco más crujientes. Y listo. Todo esto te lo vas comiendo de botanita en lo que las rellenamos. Lo primero que vamos a hacer es untar primero el queso crema del lado que tú quieras, solamente por la mitad. Vamos a colocar dos rebanadas de jamón de esta misma mitad. Aquí puedes tú añadir lo que quieras, mis chefs. De hecho, yo voy a rallar un poquito de queso parmesano para tener dos quesos. Unas hojas de espinaca y doblamos. Vamos a doblar en cuatro, mis chefs, y ya tenemos lista nuestra primera. Pili, ¿cómo las caliento? Ya se me enfriaron. ¿Qué hago? Sartencito, un poquito de mantequilla y las ponemos de un lado, del otro y a servir. Y listo, mis chefs. Ya tenemos listas nuestras crepas espectaculares. Vamos a presentar, ahora sí, que tú las acomodas como quieras. Y listo, mis chefs. Puedes terminar con un toque verde. Ya saben cómo a mí me gusta terminar los platos bonitos. Esta es una hoja de albahaca que va muy bien con todos los ingredientes. Tú puedes usar la hoja que tengas disponible y que quede bien. Pues bueno, mis chefs, esto es todo por hoy. Ya tenemos crepas recién hechas en casa. Jamón y queso, las podrías rellenar con Nutella, Kinder Bueno, ganache de chocolate, cualquier ingrediente, mermelada y queso Filadelfia, bueno, ya todos los antojos de las crepas que me encantan. Espero que disfrutes mucho y que te queden a ti igual de espectaculares. Recuerda, receta para uno, pero si quieres hacer para más, únicamente multiplica los ingredientes. Muchos besos y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!